Hace unos días, Henry Cavill sorprendió a todos sus fans anunciando que dejará la serie de Witcher y será reemplazado por el hermano del mismísimo Thor, Liam Hemsworth. Esto generó toda una discusión de teorías entre los fans sobre por qué Henry abandonó su proyecto más prometedor en la actualidad. ¿Será por Superman? ¿Ya tiene nuevo contrato con Warner? ¿Qué está pasando con su carrera? Eso es lo que exploraré brevemente hoy para darles un panorama de él y su futuro. Bienvenidos amigos cinéfilos a un nuevo video. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal. The Witcher ciertamente era el proyecto más prometedor que tenía Henry Cavill en su portafolio hasta hace unas semanas. Superman estaba en la cuerda floja desde hace años. Su trabajo con la franquicia de Misión Imposible terminó rápido, y en Enola Holmes es más apoyo que protagonista. Su carrera cinematográfica no estaba yendo muy bien, aunque Netflix lo mantenía ocupado. Sin embargo, una roca lo ayudó a reimpulsar su carrera en el cine con el mismo personaje que le dio su estrellato mundial en 2013. El cameo en Black Adam parece haber cambiado el enfoque de Henry, que dejará de centrarse en el streaming para intentar nuevamente ser una estrella de cine, algo que el actor siente que debería de ser. Y efectivamente, días después del anuncio de su regreso como Superman, fue casteado como protagonista en la próxima película de Guy Ritchie ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde Henry compartirá pantalla con Eiza González. Esto no es algo confirmado, pero he oído mucho el rumor que creo que podría ser cierto, y es que dicen que Henry Cavill es uno de los actores con los que es más difícil trabajar. No hablo de compañerismo con otros actores o falta de profesionalismo frente a los directores, sino más bien al lado de la negociación. Según dicen, él y su agente piden salarios muy altos a niveles de actores de la lista A, y ciertamente Henry no es de esa lista todavía. Esa fue la razón por la que comenzaron los problemas entre él y Warner. Henry Cavill pudo aparecer en la escena postcréditos de Shazam, pero la negociación falló. Nunca se reveló por qué exactamente, pero las voces dicen que el estudio se negó a pagarle lo que pedía, y creo que podría ser cierto. Por alguna razón, Henry no es muy cotizado. Para el nivel de fans y popularidad que tiene, su filmografía no ha estado muy nutrida los últimos años. Ahora con Superman en su portafolio otra vez y quizás mejores habilidades de negociación, su carrera podría repuntar y finalmente darle el título de estrella que tanto anhela. Yo lo apoyo, en verdad es un buen actor y creo que puede dar mucho, solo espero que sea más juicioso con sus oportunidades si es que no lo es ya. Se habla mucho de que el cameo de Henry Cavill no ayudó a Black Adam, que porque Henry no vende entradas. La taquilla de la película es honestamente baja, para su costo sí representa un problema. Para los actores que involucra también, Dwayne Johnson es el más afectado. Él es el protagonista, él es la marca más importante en juego, más grande que su propio personaje. En el caso de Cavill no lo veo tan afectado, fue solo un cameo, uno que se filtró días antes del estreno. Eso no iba a hundir o subir los números. Decir que su cameo no ayudó en nada a la película es como decir que las audiencias solo fueron a ver Venom 2 por la escena postcréditos de Spider-Man, lo cual es completamente falso, así que Henry estará bien. Nuevamente, si es más juicioso y evalúa bien todas sus oportunidades y opciones. Esperemos lo confirmen pronto en otros proyectos de alto perfil, incluyendo Man of Steel 2, que ahora depende de James Gunn y Peter Safran. Y bueno amigos cinéfilos, ¿qué opinan del tema? ¿Podrá Henry Cavill convertirse en una estrella de cine? ¿Creen que tomó la decisión correcta en abandonar su serie más exitosa por buscar más oportunidades en el cine? Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, espero que les haya gustado e informado, todas las opiniones son válidas en los comentarios, recuerden ser respetuosos con otros, déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad.